El motivo de esta conferencia es para poder informarle el avance de las investigaciones a raíz del secuestro que sufrió el padre de nuestro futbolista, Tevez. Saben que fue el 29 de julio, que iba circulando en la bajada del acceso a Esteiz Prat, donde un Passat negro le cortó la circulación. Lo subió adentro de ese vehículo, se llevaron su camioneta, después de 8 cuadras lo liberaron. El señor Tevez comenzó a caminar para regresar a su casa y en ese interín los secuestradores se dieron cuenta que era el padre de Tevez, por lo tanto decidieron pegar la vuelta, interceptarlo nuevamente y a partir de allí comenzó un secuestro extorsivo, el cual empezaron a negociar una suma importante de rescate. Ese rescate estuvo a cargo de la Policía Federal, de realizar todas las maniobras para asegurar la vida del señor Tevez, que había sido secuestrado y lo tenían paseando por la General Paz mientras efectuaba el pago del dinero. Comenzamos con las tareas de investigación, una tarea que llevó más de 300 horas de análisis de cámaras de todos aquellos lugares donde había hecho el recorrido el señor Tevez, diferentes interceptaciones electrónicas de distintos llamados, análisis de información criminal. Y por sobre todas las cosas, mucho trabajo de seguimiento y de campo que terminaron este fin de semana en la detención de 2 de los autores materiales que habían sido los partícipes, la identificación de un tercero que está prófugo, la detención del cabecilla que entregaba las armas a esta banda para que salgan a delinquir, y una mujer que está en esta causa ligada a este secuestro, que será la justicia quien determinará el grado de responsabilidad. Así que tenemos a los principales autores materiales detenidos, los 2 prófugos están totalmente identificables, están la policía tratando de dar con ellos, pero esta banda que se dedicaba al robo de automotor para su posterior venta ha sido totalmente desarticulada.